Familia, hemos llegado a 100.000 suscriptores. Ayer en un directazo super épico con más de 500 nuevos suscriptores pasamos ese umbral, un sueño cumplido. ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? No lo logré yo, no me feliciten a mí, hay que felicitarnos a todos. Fue un logro de todos. Todos llegamos a 100.000 suscriptores, somos parte de este sueño unidos y estoy increíblemente agradecido. Ya di mi alegría o compartí mi alegría en directo, que lo quería hacer con ustedes a través de las redes sociales, pero lo comento una vez más. Mil gracias por el cariño. Ahora el próximo reto es llegar a 500.000 suscriptores y esperemos que lleguemos algún día. Ahora, esto, el especial va a ser el fin de semana. Ayer regalé 17, hay 17 ganadores, dos giros de ruleta este fin de semana. Muy pendientes al canal, suscríbanse si no lo han hecho, porque vamos a estar buscando más de 30 ganadores. Ahora sí, para pase de temporada, lotes, más giros de ruleta, más CP. Va a ser un desastre, regalando cada 10 minutitos en ese directo algún premio. Y ya saben, que a partir de acá, hasta que la vida me permita ser youtuber, vamos a estar regalando cada 1000 suscriptores, 101, 102, 103, hasta el infinito, un pase de temporada. Así que estén muy pendientes al canal, porque siempre regalo cosas como un subnormal. Mil gracias por el apoyo y nos vemos en este momento en Twitch. Abajo en la descripción tienen el link. Ahora, vámonos a la información de este video, que es muy interesante. Primero, como siempre, título del video: todos los créditos a mi gran amigo Cod Móvil Piso ES, que recuerden que lo pueden ubicar por Twitter, Cod Móvil Piso ES, muy facilito. Está llegando a 100.000 miembros, así que vamos a apoyarlo y ayudarlo para que llegue lo más rápido posible. Como están viendo en pantalla, entonces hoy hubo una pequeña update, como sea el título de este video. Es una pequeña update donde, como están leyendo, tenemos varios cambios de balance y varios detallitos que probablemente fueron implementados al darse cuenta a las primeras de cambio que hacían falta, aumentando o disminuyendo la precisión de diferentes armas o la forma en que se van a estar comportando dentro del juego. Díganme en la parte de abajo en los comentarios qué opinan, sobre todo los francotiradores, por ejemplo, la DLQ, la ARTE.50, etcétera, etcétera, van a ser un poquito influenciadas con esta pequeña actualización. Así que estén muy pendientes, entren en el juego, que probablemente ya está a nivel global para todas las personas. Ahora pasamos a otras informaciones importantes. Les coloco un video también cortesía de Cod Móvil Piso ES. Me estuvo pasando información, incluso mi gracias, hermano. Les coloco este video de la ruleta que se viene, que evidentemente es una ruleta por el personaje, más que todo el Reaper, que muchas personas van a estar intentando conseguir. Yo no sé cuántos giros voy a hacer. Saben que yo nunca he hecho más de 5 giros. No sé si voy a gastar dinero en esto, pero vamos a ver qué tal nos va. Incluso todavía no he hecho la ruleta que salió a principio de la temporada número 9. Pero díganme la parte de abajo en los comentarios qué opinan. Y también, evidentemente, en este corto video aparece la animación, o cómo se va a estar comportando la animación de muerte de la nueva arma legendaria ASM-10, que va a estar también en esta ruleta, que si no me equivoco va a estar llegando mañana o pasado mañana, en los próximos par de días. Entre otras cosas también importantes, esta noche, gran evento de la temporada número 9, se viene un nuevo personaje, ya conocido por todos. Algunas personas de Asia o que jueguen los servidores de Asia lo habrán conseguido en esa segunda parte del modo zombie, que nunca llegó al modo global, pero de igual manera ya va a estar disponible para todos los jugadores. Ahora, según esta imagen, nos colocan arriba de que el evento va a ser un evento de temporada único, en el cual tenemos que escoger un bando y luego tenemos que movernos a lo largo de todo el mapa, yendo o atacando puntos en específico para ir ganando puntos, valga la redundancia. Ya veremos cómo va a estar funcionando. Creo que va a ser un evento con una mecánica que no ha metido. Y también se viene entonces
la skin de arma épica de la MSMC que ya les había comentado en videos anteriores. Van a ser dos muy buenas recompensas y evidentemente todos estos eventos siempre caen bastante bien para cambiar un poquito la interacción dentro del juego. Yo creo que va a estar interesante, ¿no? Porque vamos a tener una interacción tal vez distinta. Esperemos que no sea tampoco demasiado complicado, no sea algo así que tengamos, así como la Man of War épica, ¿se acuerda? Que tenemos que estar jugando y viendo el cronograma para ver qué modo de juego jugar y recolectar 50.000 papeles higiénicos y no sé qué. Yo creo que tiene que ser divertido, pero al mismo tiempo también no demasiado complicado, o que la inversión de tiempo no sea tan caótica, porque no hay tantas personas que tienen tampoco disponibilidad de estar jugando por horas y horas todos los días. De igual manera, díganme en la parte de abajo en los comentarios qué opina. Hablando del VR, también fue incorporado, nadie se había dado cuenta o muy poquitos, en el campamento. Ya saben, una de las cuatro zonas nuevas en la montaña que está al lado de Crash, del lado izquierdo. Tenemos una nueva zona de campamento militar o algo así, con unas antenas parabólicas y un campo de incluso de entrenamiento. Allí en una de las casas, ya les había mostrado incluso de un pequeño computador que mostraba algunas fechas. También tenemos ahora, como ven en pantalla, un mapa en donde están señaladas con una X tres zonas. ¿Qué creen que sea esto? ¿Será un posible evento en el futuro? ¿Será algo relacionado a ese evento que supuestamente se había filtrado en el pasado, donde íbamos a tener que entrar en una jungla y buscar la ubicación de la base de Makarov, intentando traer un poquito más de interacción al VR en un pequeño modo historia? La verdad es que no lo sé, pero resulta bastante interesante. Espero sus comentarios en la parte de abajo. También buenas noticias, se va a venir otro personaje gratuito para la tienda de créditos. Ya más adelante hablaremos un poquito más de este personaje, pero yo les había comentado de que ya se iba a venir otro personaje para la tienda de créditos dentro de, ya no la próxima semana, sino la de arriba. Recuerden que al principio de las temporadas tenemos un arma épica y luego a mitad de la temporada tenemos un personaje nuevo. Dime en la parte de abajo en los comentarios qué opinan. Ahora, aclarando algunas de las dudas de la comunidad, muchas gracias a Sage Gamers que estuvo sacando estas respuestas de parte de los desarrolladores. Primero que nada, las skins o los camuflajes, los mejores, ¿no? Los de oro, por ejemplo, o los plateados, van a estar quedando de forma permanente. Es decir, no es algo solamente para la temporada número 9. Así que no se preocupen, no se tienen que estar matando sacando las skins de oro o las mejores camuflajes de cada una de las armas durante la temporada número 9. Esto va a ser para siempre. Y también recuerden que se van a venir nuevos camuflajes. Incluso están hablando de que se van a venir camuflajes por conseguir todas las skins. Así como que algo ultra épico para los más viciados y los que más le dediquen tiempo al juego. Cuando consigas todo, te van a dar un skin de premio que todavía no han confirmado cuál va a ser. Y ya para finalizar, un cortito tema que muchas personas me han estado preguntando, incluso ayer en la noche, luego de todos los videos que montamos mi persona y mis compañeros youtubers. Recuerden que no existe ningún problema, ya 100% confirmado incluso a través de las redes sociales entre Activision y Tencent. Fue una mentira de una página web que divulgó una información falsa y algunos lastimosamente caímos. No hay nada, todo está exactamente igual, no existe problemas ni ruptura, cero, todo está igualito a como en el pasado. Lo digo de nuevo en caso de que todavía tenga la incertidumbre. Entonces nos vemos en Twitch. Mil gracias por el cariño y el apoyo. De verdad estoy muy, pero muy contento. Ya regalé un montonazo de giros de ruleta. Este fin de semana vamos a regalar un montonazo de cosas también. Mil gracias por el apoyo. Nos vemos en este momento en Twitch. Abajo en la descripción tienen el link donde vamos a estar rankeando ahora sí multijugador. Recuerden que domingo, lunes y martes no jugué porque estaba fuera de casa. Ayer miércoles vicié muchísimo, como 8 horas en directos en el Battle Royale. Y hoy quiero entonces jugar unas 4 horas de multijugador rankeada para ir subiendo poco a poco. No olviden compartir si les gustó. No olviden progresar, botón de like. Y nos vemos en el siguiente video, familia. Hasta luego.